Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a William Gameplay. Les traigo una buena noticia. Este fin de semana, junio 22 y junio 23, para ser específicos, va a haber online gratis. ¿Ok? ¿Qué es el online gratis? Que se abren los servidores y PlayStation Plus los deja jugar a los que no están suscritos. Si ya estás suscrito, bueno, no aplica para ti. Enhorabuena que tienes para pagar el servicio, pero cuenta que hay mucha gente que no tiene para pagarlo o lo ha dejado de pagar simplemente por decisiones de lo que pasa, los juegos, los catálogos y demás. ¿Ok? Entonces vamos a ir al store. Esto se habilita totalmente gratis automáticamente, ¿sí? Ok, vamos a ver, pero bueno, por aquí no está la noticia, ¿no? Creo que aquí no, muy difícilmente en la tienda te lo pongan, ¿no? En la tienda todo es vender, ¿no? Vamos a ver si me llegó el correíto, pero ya la información está confirmada por Sony. A partir de las 0 horas del 22 de junio, vamos a ver por aquí, no, es que esta es mi cuenta de Estados Unidos. Ok, pero aquí les voy a poner el comunicado, espérate. El comunicado, aquí se los voy a poner, aquí está la imagen. 22 y 23 podrás jugar totalmente gratis el PlayStation Plus. Lo único que no podrás descargar son los juegos del catálogo, solo se habilitan los servidores para que juegues online. Ajá, ¿cómo me va a funcionar a mí? Por ejemplo, mira. Un ejemplo, yo tengo FC 24, ¿ok? Pero actualmente estoy sin PlayStation Plus. A partir del día 22 de junio, vuelvo y repito que es el sábado. Depende en el país donde estés. Yo estoy acá en Latinoamérica. Si estás en España, en Australia, obviamente que lo vas a tener primero que los demás. Pero no tienes que hacer nada. Eso se habilita solo. Si a la hora cero no te habilita, bueno, reinicia, desconecta, prende y apaga normal. Pues hasta que se refresque todo, ¿ok? Ok, te voy a hacer una prueba de lo que va a pasar. Estoy aquí ingresando. Ok, ingresamos al modo de la Euro, que es lo que está más reciente en el FC 24. Y yo me voy a ir aquí en Amistosos Online. Juega partidos amistosos. Recuerda que para jugar amistosos, tanto con amigos como con personas random desconocidas, debes tener PlayStation Plus. Mira, aquí está. No podrás utilizar esta característica hasta que te unas a PlayStation Plus. Es decir, no tengo PlayStation Plus. Es decir, no lo tengo contratado. Así que bueno, ya sabes, sábado y domingo gratis. Domingo, pero sábado desde las 0 hora hasta domingo 23:59. Amigos, esto ha sido todo. Espero que te suscriban a nuestro canal, siempre haciéndoles la invitación para mantenerlos informados de todas las noticias. Adiós.